Hola, buenos días. Disculpen mi cara, pero son las 6:30 de la mañana y ayer me dormí súper tarde estudiando. Hoy tengo que ir a la facu, tengo que hacer dos exámenes y nadie puede cuidar a Mateo ahorita en la mañana, entonces me lo voy a tener que llevar. Pero no va a entrar conmigo a clases ni nada porque mi mamá va a llegar allá y lo va a cuidar en lo que yo hago mi examen y todo eso. Entonces ahorita me acabo de despertar y voy a arreglarme para ya irme. Estoy hablando bajito porque no quiero despertar a Mateo porque si lo despierto ya no me va a dejar arreglarme porque va a empezar a llorar. Acabo de escuchar que Mateo está llorando, entonces ya lo voy a despertar. Bueno, ya nos vamos, ya estamos esperando el Uber y espero que ya no tarde porque si no, no voy a llegar al examen y no me van a dejar presentar.
aquí con Mateo. Y ya falta como 20 minutos para que entre yo a mi examen. Adiós, Mateo. 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 Ve, ya me voy al examen. Dime buena suerte. Adiós. Ay, Mateo. Adiós, mi amor. Por fin salí de los exámenes y no sé si se acuerdan que les había platicado que quería ir a comprarme unos lentes. Pues creo que ahora sí nos va a dar tiempo, entonces vamos a ir a una óptica pues por mis lentes, porque ya necesito ver bien. Óptica y estoy bien feliz porque me van a entregar los lentes ahorita mismo en una hora y no así como que en 3 o 4 días como yo pensaba, entonces está súper bien. Ahorita venimos a una tienda para hacer tiempo en lo que vamos por los lentes. Te voy a llevar unas calcetillas a Mateo. Paseo Santa Lucía y nos paramos en una cafetería chiquita y pedí este smoothie de mango sin azúcar para darle a Mateo y ahorita ya terminamos y vamos caminando a ver qué más hay. Súper cansado, pero no se quiere dormir. Quiere disfrutar todo el paisaje, ¿verdad, Mateo? ¿Viste los patos, verdad? Sí. Miren quién ya despertó y está muy feliz. ¿Estás muy feliz en el parque, mi amor? Sí, está muy chido.
Está muy chido aquí, ¿verdad? Ay, eres tan bello, tan hermoso. Bueno, les voy a platicar que ahorita que despertó Mateo, pues me senté en una banca a darle pecho. Y al lado de nosotros había una señora ya grande, una viejita. Y luego le dije a mi mamá, ay, no, estas generaciones bien chiquitas ya con bebés. Y mi mamá le dice, sí, pero de hecho en un mes cumple 20 años. Y la señora se quedó toda asombrada, así como que, ah, es que se ve bien chiquita, pero siempre me pasa eso. Pero pues eso es porque me veo más chiquita, pero realmente no estoy tan pequeña. Bueno, pues ya es otro día. Anoche llegué a mi casa súper triste, ya no tuve ni tiempo, ni ganas, ni energía de seguir grabando. Les voy a platicar qué fue lo que pasó ayer después de los últimos clips que vieron, que fue donde estábamos en el parque. Bueno, pues después de eso fuimos al súper a comprar unas cosas que yo necesitaba para Mateo. Pañales, toallitas, pomada, todo eso, lo que siempre compro. Entonces mi mamá traía cargando a Mateo y yo traía cargando las bolsas llenas de cosas. Y estaba sosteniendo mi teléfono con mi brazo. De repente algo se me cayó de una de las bolsas y me levanté a recogerlo y se me olvidó que tenía mi celular ahí. Entonces mi teléfono se cayó boca abajo y se estrelló toda la pantalla. Está súper, súper, súper roto, súper estrellado, de verdad, muy, muy roto. Y en caso de que no sepan, pues mi celular es donde yo grabo y donde edito los videos que subo. Entonces, pues no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a solucionar esto, no sé si voy a comprar otro, si voy a arreglar este, que no tengo idea porque no tenía contemplado este gasto ahorita, que tardo un poquito más en subir videos o si ven que no subo, pues es por eso. Voy a tratar de solucionarlo lo más rápido que pueda porque pues yo no quiero dejar de subir videos tanto tiempo. Igual la cámara trasera todavía sirve, la que no sirve es la cámara frontal porque tiene como que una grieta justo en medio, entonces hace que se vea feo. Pero la cámara de atrás, que es con la que estoy grabando ahorita, sí sirve. Así que puedo grabar todavía. Lo que no sé es si pueda editar muy bien, porque no sé si el touch vaya a dejar de funcionar o así. Ni modo, no pasa nada, ya solo queda solucionarlo. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Y les recuerdo que siempre les dejo mi Instagram en la descripción para que puedan ir a seguirme.